El equipo de Moncho Fernández nunca responde en Tenerife, pero malia esa derrota tema y preto a permanencia. Quedan dos partidos para la final en esta jornada disputada en tres semanas. Perderon todos los que loitan por salvarse. Brodo y lo fixo un mal partido, en aspecto ofensivo, no alcanzó los 60 puntos. 71-56 fue o marcador final. Vencius con 13 puntos, se calollaro. Con 12 fueron los máximos anotadores. Obradoiro ten que xogar o próximo encontro en Andorra e o Estudiantes recibe a Barcelona. Os galegos poderían salvarse no Principado, mesmo perdendo e antes de xogar a última xornada na casa contra o Unicaja. Os de Moncho Fernández perderon por 15 puntos na pista do Iberostar Tenerife. Perdeu Obradoiro, pero o escenario segue sendo o mesmo. Quedan dous partidos. Cun triunfo así na esa salvación. E poida que ata non faga falta gañar. Ainda que o Obradoiro nunca estivo cerca de gañar en Tenerife, lamentase da ocasión perdida. Claro, hemos perdido unha oportunidade. Sí, sin duda. Segue a ser unha pista inaccesible pros galegos, que só foron mellores no segundo cuarto. Vencius apareceu tralo descanso e volveu destacar con 13 puntos, e Caloiaro anotou 12. Pero o Obradoiro fallou no ataque, quedou unos 56 puntos, e non só por mérito da defensa do Tenerife. En muchas ocasiones también por nuestro desacierto, ¿no? Ya empezando por los tiros libres y siguiendo por muchos lanzamientos de tres y sobre todo el porcentaje en tiro de dos, que ha sido paupérrimo, ¿no? Es muy difícil ganar un partido haciendo solo 18 canastas. A pesar da derrota, o Obradoiro está un pouco máis cerca de manterse na ACB. Segue unha vitoria por riba do Estudiantes e ten a favor o Básquet Averás. O Estudiantes recibe o líder Barcelona. Os galegos poderían salvarse en Andorra, incluso perdendo, e antes de acabar na casa contra Unicaja. Maric e Costas foron os mellores, con 14 puntos de valoración cada un. A seguinte oportunidade para a salvación será en Andorra. Ali deberán mellorar e moito as porcentaxes no tiro.